Protoss ni siquiera tiene visión de esto. No, no tiene la más mínima. Esto es lo que ve el Protoss. No tiene la más mínima visión. El arte que tienen algunos jugadores de ponerlo justo en el pixel donde no se ve gente. Y ahí sale el Naido, Damas y Caballeros. Empiezan a llegar todos y cada uno de los Zerling. Empiezan a ser vaciados por acá. Y la matarraya del vacío. Lamentablemente cometen el error de pegarle a los Zerlings en vez de pegarle al Naidus. Y sale una... Y muy bien, damas y caballeros, sean todos muy bienvenidos a Casteando a la Comunidad, también conocida como la sección favorita de los niños. En esta ocasión les traigo un Protoss vs Zerg de nivel plata. Así es, de nivel plata, sí, me acabo de acordar. Era de nivel plata, esta replay de Protoss vs Zerg. Recuerden que si quieren salir en esta sección del canal, a veces de repente hablo demasiado rápido y como que se me va un poco. Me di cuenta específicamente de esto cuando hice la colaboración con los demás youtubers, gente, que me di cuenta que Horus, Jim, Scross hablan muy lento. Porque se fijan, en ese tipo de videos les puse subtítulo prácticamente a todo lo que decían los demás. Y claro, cuando me ponía subtítulo a mí era muy difícil porque decía las palabras pegadas una tras otra. Y se me hacía muy difícil separarlo, era como si se decía una oración entera sin pausas. En cambio, cuando tenía que poner los subtítulos a Horus, por ejemplo, era muy fácil porque decía una palabra, hacía una pausa y decía otra palabra. Era muy, muy gracioso. Así que recuerden, que si quieren salir en esta sección del canal, lo único que deben hacer es mandarme su replay al correo electrónico que va a estar en la descripción. Esa sonda de ahí se ve muy sospechosa, esa forja de ahí se ve increíblemente sospechosa. Y se viene, damas y caballeros, el Canon Rush de parte de la sonda del jugador blanco, el cual empieza a caer atrás. Empieza a movilizarse inmediatamente con unos cuantos obreros, cuatro obreros que es el número mágico para matar pilones a la velocidad de la luz. Y empieza el lindo de ellos, matar cañones a la velocidad de la luz, gente, que es lo que está intentando hacer en estos momentos el jugador Traps. Se forzaba a cancelar la expa. No me digan que uno de esos jugadores es que si dicen me bloquean la expa, rusheo, que probablemente lo que esté planeando hacer en estos momentos el jugador Traps. Empieza a llegar por aquí con se me quedó muy pegado un cañón de fotones. Le empiezan a matar el cañón de fotones con los cuales, ven, para esto sirven 4. Este es el número mágico. 4 trabajadores matan un cañón de fotones antes de que se cree. Gente, forzan la cancelación de un cañón de fotones y ya le matan la sonda. Y matándole la sonda va a morir este cañón de fotones y ya no tiene absolutamente nada más que hacer el jugador Danko. Truffs tampoco, simplemente se devuelve a minar como normalmente lo habría hecho, gente. Aquí está el Canon Roach. Aquí está el responsable del canon y parece que vamos a derivar en una partida normal, gente. Todo tranquilo, 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 gente. Aprovecho de decirles, gente, que apoyen este video con un like, gente. Estamos llegando muy bien todos los videos a los 1000 likes, así que se lo agradezco muchísimo. Lleguemos a la meta. No sé por qué cuando digo lleguemos a la meta, levanto el dedo y miro a la cámara como si estuviera grabando con cámara, pero en realidad no estoy hablando con cámara, pero bueno, da exactamente lo mismo, gente. Ustedes saben a lo que me refiero. Muchas gracias por el apoyo con los likes. Y nada, vamos a ver qué va a pasar en esta partida que acaba de empezar. Hagamos de cuenta que acaba de empezar esto. Vemos que el jugador Protoss se está expandiendo por acá, luego de un Canon Rush más o menos fallido, empieza a construir recién el primer portal y un cañón de fotones aquí para que no le entren en el pixel de espacio que quedó entre esta muralla Protoss, en el mínimo pixel de espacio para que no le entren. Pone un cañón de fotones por ahí y otro por acá por si acaso. Así como por si acaso. Claro que le pueden venir por acá y ni siquiera ver los cañones de fotones y meterse a la principal, pero por si acaso pone dos acá en el mismo lugar. Claro que sí. Por supuesto que sí, gente. Se viene un segundo portal por aquí de parte del jugador Protoss. Está bien. De momento podría haber sido peor. Iba a decir, se está quedando con bloqueo de suministro, pero ni en broma se está quedando con bloqueo de suministro con estos tres pilones que están por acá. ¿Qué visión tiene el Protoss del jugador Zerg? A ver. No es mucho lo que ve del jugador Zerg realmente. De hecho, ve que no está minando, ¿ah? Ve que no está minando. Eso podría ser algún indicativo, pero claro. De todas maneras podría tener una base acá, podría tener. No tiene visión de nada realmente el jugador Zerg del Protoss de todas maneras, gente. Se ve viene un segundo larvario y empieza a sacar una buena cantidad de Zerg. No sé si los va a empezar a movilizar a través del mapa o no. Se viene un estanque de generación y un la mejor agente del estímulo metabólico para los Zerg. O sea, las alitas, básicamente, gente. Hay un Overlord por acá. Oh, qué bonito es este mapa, gente. Este es el mapa que me encanta, el mapa muy bonito. Es precioso, gente. La gente que hace estos mapas se da la lata, además de crear el mapa balanceado, porque tiene que balancearse los mapas, gente, de crear este escenario tan bonito, gente, es precioso, me encanta. Bueno, por acá vemos que ya saturó lo que es la principal, o sea, la natural, gente. Bueno, iba a decirlo, pero realmente tiene 8 en la principal, esto es una basura, gente, de saturación. Miren que tiene 4 y 4, lol, tiene 4 y 4, vamos a ver cuánto dura este 4 y 4. Porque, gente, o sea, bueno, se viene portal estelar de parte del jugador Protoss, con razón tiene 4 y 4, o sea, sabe que le va a costar Vespeno, pero no quiere abrir estos de acá, gente. Podría poner un par de asimiladores acá y con eso se salvaría de tener que hacer esta estupidez. Que de hecho no funciona, gente, no funciona. Yo lo estoy diciendo como broma, pero esto no funciona. No lo hagan ustedes, gente, en sus casas. No funciona. De verdad que no funciona.
Más allá de eso, gente, que se viene por acá puro ser que está sacando este men. Se vienen dos queens, lo cual está muy, muy, muy bien. ¿Qué está viendo el jugador Protoss? Sigue sin ver nada. Sigue sin ver absolutamente nada. Ni el más mínimo cambio en la visión de estos pilones. Así que todo muy bien. Sigue con una buena cantidad de cercanos. Ya tiene la velocidad de movimiento y todo. Mientras tanto, el jugador Protoss empieza a sacar tecnología aérea y se viene con un tercer portal estelar. Dios mío, de mi vida y de mi corazón. Pero qué horror, gente. Qué horror. Qué horror, gente. Qué terrible, Dios mío. Qué terrible. No, es que what the fuck. Es que, ¿qué es esto, gente? ¿Qué es esto? Dios, ¿qué es esto? No entiendo, gente. Realmente no entiendo. Y es que no entiendo por qué. Es que lo que no entiendo es esto. No sé si me entienden. Esto. Y esto. Y esto de acá, o sea, no puedo llevarlo a palabras. No puedo llevarlo a palabras lo que siento en este momento, la indignación que siento en este momento. Empieza a sacar mantarrayas del vacío, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí. Y vemos que el jugador Zerg, que más... ¡Ah, LOL! Tiene Nidus. Tiene Nidus el jugador Zerg. Y ojito que por acá se viene el Vigía Supremo y está a punto de caerles un Nidus al jugador Danko. Vamos a ver si Danko logra defenderse de esto o no. ¡Qué rayos, gente! ¡Qué Dios mío! ¡Qué horror, gente! Y no la satura, y no lo satura, gente. Y no lo satura, ¿por qué? Tiene dos de sobra aquí y uno de sobra acá. Podría saturar este como quiera, pero bueno, de todas maneras se empieza a llegar por aquí el Nidus. No tiene la menor idea de que hay un Nidus acá. El jugador Protoss ni siquiera tiene visión de esto. No tiene la más mínima. Esto es lo que ve el Protoss. No tiene la más mínima visión. El arte que tienen algunos jugadores de ponerlo justo en el pixel donde no se ve, gente. Y ahí sale el Nidus, damas y caballeros. Empiezan a llegar todos y cada uno de los Zerg, empiezan a ser vaciados por acá. Y la matarraya del vacío, lamentablemente cometen el error de pegarle a los Zerlings en vez de pegarle al Nidus. Y sale una Queen, damas y caballeros, y siguen vomitándose todos. Y cada uno de los Zerlings empiezan a llegar a la línea de minerales del jugador Travs, el cual alcanza a mover, no alcanza a mover sus ondas, mueren casi todas ya en estos momentos las ondas del jugador Travs. Hay unas cuantas matarrayas del vacío peleando contra Zerling, pero la verdad es que las matarrayas del vacío no son la respuesta adecuada. Los Zerlings le mataron todas las ondas que tenía por acá, gente. Salen un par de... Bueno, acá hay mucho más Zerling también, ojito, que empiezan a pegar sin necesariamente contra los cañones de fotones cuando podrían estar matando sondas por acá. Pero bueno, allá ellos, supongo que no soy quien para juzgar a las decisiones de este jugador Zerg. Y se va a matar otro cañón de fotones, más claro que sí, como de que no, obviamente sí. Pero acá llegan más Zerlings incluso todavía, y se vienen más todavía de camino de parte del jugador Zerg. 40 de suministros contra 47, y estos Zerlings no se están moviendo, así se están moviendo por acá. Van a matar a este persecutor en cuestión de segundos y van a seguir matándole sondas, gente. Esto es ridículo, básicamente esto es ridículo, gente. Siguen matándole sonda por acá, y por acá la principal no pasa absolutamente nada, pero tiene 10 sondas nada más. Y se dio cuenta el jugador Protoss que lo único que tiene que hacer es matar el Nidus y se acaba la pesadilla. Bueno, ahora tiene que matar un montonazo de Zerlings. Tiene 3 matarrayas del vacío, le matan uno de los pilones por ahí, le van a matar la última de las sondas que le queda en la principal por acá, y nada más. Con eso van a terminar de morir todos los Zerlings, y ya. Y supongo que ya, ahí se acabó todo, gente. Sigue sacando Zerling, tras lo único que tiene son Zerling. No tiene nada más, tiene una sola Queen incluso de antiaéreo. No tiene nada más para lidiar con esta mantarraya del vacío. Que de hecho se viene una cuarta, y de hecho se viene un Fénix incluso, como what. No tiene ni Warp Gate, de hecho, no tiene ni... Me acabo de dar cuenta que ni siquiera tiene el Warp Gate. No lo está desarrollando ni nada. Nada, gente, nada, absolutamente nada, gente. Qué bueno que hay el proto, gente. Los Zerlings vienen por acá, le matan los 3 pilones. No va a quedar con bloqueo de suministro. Viene un Fénix por acá y se empiezan a movilizar más Zerlings a través del mapa esta vez. Porque claro, mataron los cañones de fotones. Ese era todo el plan maestro que tenía nuestro amigo el Zerg. Por acá la matarraya del vacío intentan hacer lo suyo en contra de los Zerlings, pero realmente no le hacen casi nada de daño a los Zerlings, gente. Y los Zerlings son mucho más rápidos que la matarraya del vacío. Ni siquiera tienen el desarrollo de la velocidad de la matarraya del vacío, porque no tienen ni faro de la flota, gente. No tienen ni siquiera faro de la flota y empiezan a llegarle por acá a la principal. La matarraya del vacío, no saben qué hacer, se devuelven. Si se va a devolver la matarraya del vacío, pero aún así es demasiado tarde, son demasiado lentas las matarrayas del vacío. Los Zerlings van a acabar con todo para cuando las matarrayas del vacío estén llegando. De hecho, ya acabaron con todo. Queda una sola sonda vía, no queda ninguna sonda vía, gente. Tiene 5 trabajadores vivos que están acá en la principal. La natural está completamente muerta. No se decide qué hacer el jugador Zerg, porque le empiezan a matar por acá. Empieza a matar el nexo, cosa bastante cuestionable. Quizás es mejor matar la unidad y después matar la estructura cuando no hay unidades que te puedan matar, digo yo, qué sé yo. Pero van a matarle el nexo de igual manera, gente. Listo, muerto el nexo. Vean esto, gente. Esto es arte, gente. Esto es arte puro. Dejarle 2 tumores de talo y que no te lo saquen es arte puro, gente. Esto es arte puro, gente. Mientras tanto, por acá siguen saliendo más Zerlings. Siguen saliendo más Zerlings. Se prepara Traps con 2 rastreros, lanza espora, 3 queens, un obrero que no tengo idea qué hace ahí. Y varios salen, gente, para esperar la llegada de las 4 mantarrayas del vacío, que podrían ser la última esperanza de nuestro amigo Protoss. ¿Se dieron cuenta, gente, que esto, el alerón lateral de acá, no sé, de la mantarraya del vacío, parece como una sonda gigante? Eso que está ahí, ¿lo ven o no? Parece una sonda gigante. Fíjense, parece una sonda gigante.
Pero bueno, el Fénix todavía está con vida. Bueno, obviamente está con vida porque no hay nada que ataque para arriba. Pero ahora sí, gente, empiezan a llegar las cuatro mantarrayas del vacío. Uno pierde los escudos completos antes de siquiera poder atacar. Se vienen a la línea de minerales y empiezan a pegarse contra las Queens. Las Queens tienen energía, pero no hacen ni el más mínimo ademán de matar a la Queen que estaba recibiendo daño. Por ahí muere el Fénix inmediatamente, gente. Se empiezan a molestar detrás del mapa muchos Zenlings. Y por acá nos vamos a concentrar un poquito en la acción. Vamos a ver si las Queens curan o algo. Curan, pero no a la que estaba recibiendo daño. No me lo puedo creer. ¡Qué horror, gente! Curan a la que no estaba recibiendo daño. Pero por lo menos están... va a ser un 1 vs 1 al final del día, gente. Porque queda viva una sola mantarraya del vacío contra una Queen. La Queen puede retroceder un poco y llevar a la mantarraya del vacío. Pero realmente da absolutamente lo mismo porque gana el jugador Zerg y se lleva la victoria. No me lo puedo creer. ¡Qué horror! Y muy bien, gente. Eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver y nos veremos hasta la próxima. Recuerden darle like al video. Adiós.